María Esther estudió lengua y literatura hispánica en la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomada en poéticas de la oralidad y literatura infantil y juvenil por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y literatura infantil y juvenil de la Universidad Iberoamericana. Es máster en promoción de la lectura y literatura infantil por la Universidad de Castilla-La Mancha. Participa en el Seminario Permanente de Cultura Escrita y Postcolonialidad. Dirigió el Departamento de Fomento de la Lectura Infantil en la Dirección General de Bibliotecas Públicas, Conaculta, desde 1988 a 1995. Desde 2003 se desempeña como autora y coautora de materiales educativos de lengua y literatura. Cuenta con publicaciones en distintas editoriales. Diseña e imparte talleres para mediadores de cultura escrita. Forma parte del Comité Lector de IBI México desde 1914 a la fecha. Escribe y publica textos sobre la promoción de la cultura escrita y literatura infantil y juvenil y poesía e infancia en su blog Palabras para darte vuelo. Blog. Demos un fuerte aplauso a María Esther y le dejamos. Pues buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Congreso de Literatura Infantil y Juvenil de la Casa de la Literatura Peruana. Estamos aquí desde ayer, muy contentos. Y yo les pediría a las personas que están más alejadas que se acercaran con nosotras. Estamos a punto de iniciar esta charla y pues sería bastante conveniente que estemos cerca, ¿no? Me parece que el espacio es espléndido, es maravilloso, pero siempre es mejor, más hospitalario y de mayor acogida cuando podemos estarnos incluso tocando, ¿no? Con la mirada de entrada, pero también en un momento dado, pues les voy a invitar a que pasen aquí al frente, entonces no les conviene estar muy lejos. Bien, pues esta charla está destinada a las bibliotecas escolares, a su importancia y pues son temas que también nos hermanan. Comentábamos estos días aquí en Lima con Ronnie y con Cuche y con otras maravillosas personas que México y Perú somos países muy hermanados culturalmente, ¿no? Tenemos muchas semejanzas históricas y culturales. Y bueno, voy a empezar, como yo conozco muy poco el Perú en realidad, casi nada, voy a hablar un poco de lo que está pasando en México y vamos a ver qué de eso hace resonancia en la experiencia de ustedes, ¿no? Vamos a ver en qué tanto coincidimos y qué tanto también somos diversos. Bien, no sé si ahí se puede matizar la luz de abajo para que la pantalla se vea un poco mejor. ¿Se puede? Tal vez. Bueno, vámonos a la siguiente entonces. Yo le estoy poniendo el título de biblioteca escolar y biblioteca de aula, porque voy a tocar un poco también esa noción. Comunidad, diálogo y descubrimiento. Y vamos arrancándonos. Un poco el propósito de esta sesión es que juntas y juntos reflexionemos sobre el papel de la biblioteca escolar y de aula en los procesos de formación de sujetos letrados. Han escuchado esta noción de sujetos letrados seguramente. Ese es nuestro propósito, reflexionar cómo las bibliotecas escolares pueden ser lugares de encuentro para el asombro, para el descubrimiento y para la construcción de comunidades que puedan dialogar, que puedan reunirse para interpretar los textos que leen y que puedan también ser comunidades, como decía anteriormente, para el asombro, el descubrimiento y por supuesto que también para los aprendizajes. Cuando hablamos de biblioteca escolar, dice Jaime Torres Bodet, un escritor y político de México, dice, la escuela y la biblioteca no deben considerarse como manifestaciones rivales, ni siquiera como entidades independientes. Si una y otra no se articulan, nuestro proceso será muy lento. En la palabra proceso, yo metería proceso cultural, proceso educativo, proceso de formación de sujetos letrados y procesos de cambio sociales, políticos, culturales, educativos y de toda clase. Vamos a ir como desmenuzando un poquito esta idea. En México hay dos miradas sobre la lectura en la escuela.
Una mirada que apuesta a la esperanza de que la escuela sea el lugar donde la mayoría de los niños y niñas y adolescentes tengan la posibilidad de acceder a los acervos culturales y tengan la posibilidad, sobre todo, de formarse como sujetos letrados. La otra mirada es una mirada que señala que la escuela, en vez de formar lectores, en realidad desalienta el gusto por la lectura. Esa es la otra mirada. No sé si aquí ocurre esto también. Pero se habla, por ejemplo, en esta segunda mirada, de que en la escuela la lectura es obligatoria, de que en la escuela se lee no por placer, se lee por obligación y se lee casi única y exclusivamente para aprender, entre comillas. Es decir, se lee solamente con fines de obtención de información para realizar tareas relacionadas con el currículum escolar. Bueno, les quiero contar algo al respecto de estas dos miradas. Estas dos miradas de quienes nos dedicamos a la promoción de la lectura o a la formación de lectores, está inserta en contextos muy específicos. Ese contexto del cual les voy a dar algunos datos es el contexto mexicano y probablemente sea parecido al de aquí, porque es parecido al de muchos países de Centro y de Latinoamérica. En México, el 43.6% de la población está en situación de pobreza. De estas personas, 4 de cada 10 están en pobreza extrema. Esto significa que tienen familias o personas ingresos apenas para subsistir, apenas para reproducir su día a día. De los 53.4 millones de personas en pobreza, 9.4 está en pobreza extrema. Este dato lo da el Coneval, un consejo de evaluación de la población. Hay escuelas en México en condiciones como las que muestra la fotografía. ¿En Perú también? Sí. Y un gran número. Estamos hablando de bibliotecas escolares, pero estamos hablando al mismo tiempo de lugares donde ni siquiera hay buena instalación escolar. Es decir, si se dan cuenta, ese es el aula, debajo de una ceiba o debajo de algún otro árbol. Ese es el contexto, no es generalizado, pero esa es una proporción importante de la población. Esto nos lleva a pensar en que en México más del 90% de los niños y las niñas tiene acceso a libros solamente en la escuela. En el hogar no, si se dan cuenta. Incluso esto sí tiene una relación importante con el nivel de pobreza o de riqueza, pero no es una relación directa. Hay muchas familias de clase media que tampoco tienen libros, que no sean libros escolares en casa. Y los niños de esas familias, incluso de familias pudientes, los niños de esas familias, de igual manera, solamente tienen el acceso a libros diversos, libros de calidad en la escuela, en su biblioteca escolar. ¿También aquí pasa? No hay biblioteca escolar, ¿no? O sea, ese es el otro dato. ¿Cuántas escuelas tienen biblioteca escolar? Bueno, vamos, seguimos un poco con el diagnóstico. Y hubo con el contexto, hubo un diagnóstico de prácticas de lectura en niños y jóvenes en México, que coordinó IBI México, por cierto, a partir de lineamientos de otras instancias como la UNESCO, y estos son algunos de los resultados. El estudio fue en 2016. Desde la creación de los libros del Rincón, les voy a platicar luego de este programa, la Secretaría de Educación ha logrado producir 4.129 títulos que ha distribuido a cerca de 208 mil escuelas de educación básica, o sea, preescolar, primaria y secundaria. Y estos libros,
La intención es que formen parte de las bibliotecas escolares y de aula. Aunque hay escuelas, igual que aquí, que no tienen un espacio físico, vamos a hablar de eso también. Y sin embargo, tienen biblioteca escolar. Bueno, aquí hay algunos otros datos, son números y no nos vamos a hacer muchas bolas con esto. La medianía de libros en cada escuela, que sí cuenta con esta biblioteca escolar, es de 450 ejemplares. Y a lo largo de los años, estos ejemplares llegan a disminuir por el desgaste o por el descarte que se hace, pero también aumenta, porque en los mejores tiempos, año con año, se dota de una nueva colección, se refuerzan las colecciones y se dota anualmente de un paquete de libros para alimentar la biblioteca escolar. Entonces, es un promedio también este dato, ¿no? Y aquí este dato sí es importante. El 56%, o sea, un poco más de la mitad de las escuelas públicas de educación básica, cuentan con un local físico, con un espacio físico exclusivo para la biblioteca escolar y le dan el uso como tal. Porque si llega a ocurrir que hay escuelas donde tienen un espacio para la biblioteca escolar, pero lo utilizan para el salón de usos múltiples o lo utilizan de bodega. Pero estamos hablando de más de la mitad donde sí está el espacio y sí se le da el uso de biblioteca escolar. Muy bien, algunos otros datos importantes que son parte del contexto son los programas que han creado espacios públicos y gratuitos para que niños, niñas, adolescentes y adultos puedan ir y hacer uso de acervos, participar en prácticas de lectura, de conversaciones, de escritura. Y estos programas, los más relevantes en México son los siguientes. La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que comenzó en 1981 y en 2019 va a tener su emisión número 39. Es decir, va a cumplir 39 años esta Feria Internacional. Y es un evento muy importante. El nuevo gobierno en México ha hablado de que ahora en vez de hacer una Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, va a ser tres, para poder descentralizarlo. El otro programa, que vamos a detallar un poquito más adelante, es el de Libros del Rincón. Este programa Libros del Rincón lo creó la Secretaría de Educación Pública a mediados de los años 80. Y desde entonces, año con año, se hace una selección de literatura infantil y juvenil, se hacen catálogos y se envían colecciones a estas bibliotecas escolares. Es decir, es una iniciativa fundamental que ha cambiado el panorama de la lectura desde las escuelas públicas en México. El otro programa es las salas de lectura de la Secretaría de Cultura, que este también inició en los años 90, a mediados, en el 95, y actualmente cuenta con casi 4,000 espacios. Las salas de lectura, lo que son, en principio son mediadores o mediadoras que se capacitan, que reciben una colección de libros, que tienen capacitación periódica y que periódicamente también reciben paquetes de libros para alimentar y enriquecer sus colecciones. Estos mediadores y mediadoras reciben en los espacios que tienen disponibles, desde su casa, su patio, la esquina, un parque, un camellón, y ahí realizan actividades de promoción de la lectura una vez por semana, abiertas a todo el público. De manera parecida están los libros, estas están en todo el país, y en la Ciudad de México está una red de libros, libroclubes, son de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y hay alrededor de 200 espacios al día de hoy. La Red Nacional de Bibliotecas Públicas, pues como lo digo, cruza todo el país y actualmente hay más de 7,000 bibliotecas públicas. Esto suena muy impresionante, pero en el caso de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas he de decir que tiene graves problemas en este momento. El nuevo gobierno quiere, entre uno de sus objetivos, activar esta red
poder revisar no solamente el tema de los acervos, sino el tema de la capacitación, de la formación de los bibliotecarios como mediadores de lectura. Porque ocurre mucho en bibliotecas públicas y a veces en las escolares, que los bibliotecarios solo son eso, bibliotecarios, sin un papel de mediación como lectores. Entonces, se está queriendo trabajar en este sentido. Bueno, ese es nuestro contexto. Se parece al de Perú en algunos aspectos, ¿no? En otros quizás, pues, obviamente es distinto. Bueno, la intención de platicar hoy sobre la importancia de la biblioteca escolar es que podamos, ojalá lo logremos, salir de este salón hermoso con la idea de que una biblioteca escolar tiene que ser un espacio para construir comunidades dialógicas, es decir, comunidades donde los participantes interactúen a través de la palabra y de la palabra hablada específicamente, escrita también y leída. Entonces, estas comunidades, como decía hace rato, serán también comunidades de interpretación. Cuando hablamos de comunidades de interpretación, nos referimos a comunidades donde todos sus miembros comparten significados culturales. Por ejemplo, los que les da la lectura de un libro, de un texto, aunque no solo. Y comunidades de aprendizaje también, aunque no vamos hoy a hablar muchísimo de las comunidades de aprendizaje, sí saber que la biblioteca escolar también tiene esa posibilidad de potenciar la construcción de comunidades que aprenden. Por supuesto, en ambientes colaborativos y con intenciones formativas. Bueno, hasta ahí nuestro contexto. Si yo les pregunto antes de ver esta imagen, sí, podemos abrirlo, ¿cómo es la biblioteca que ustedes conocen? Pues estamos nada menos aquí, hay varias bibliotecas, bueno, no bibliotecas, hay salas, ¿no?, que tienen libros, pero salas que tienen material electrónico también y que funcionan también como estos espacios, digo, como repositorios culturales, específicamente de materiales escritos, pero no solo, y de materiales físicos como los libros, pero también electrónicos, como la sala que tenemos aquí a la entrada. Las bibliotecas escolares son más, o deben ser más que un repositorio de acervos culturales. ¿Están de acuerdo? Vamos a ir viendo por qué o cómo las convertimos. En la imagen hay una biblioteca muy clásica, hermosa, pero muy alejada, muy fría. Seguramente ahí el préstamo es interno y seguramente en esa biblioteca la estantería es cerrada. Ustedes ven ahí a usuarios caminando por los pasillos. Seguramente hay bibliotecarios con lentes así de fondo de botella cuidando que nadie haga ruido, ¿no? Que no doblen la página, que se laven las manos antes de entrar y casi casi que se desinfecten, ¿no? Así son esas bibliotecas muy tradicionales, muy conservadoras. Pero hay otro tipo de bibliotecas que son las bibliotecas públicas, que ahora cada vez más hay una tendencia que crece a que su labor sea más o transite hacia la labor de un espacio cultural, un lugar de acogimiento de la comunidad para encontrarse por mediación de la palabra escrita, pero también por mediación de la palabra hablada y también por mediación de otros textos culturales, ¿no? Como es la música, como es el cine, como es el teatro, la danza, la pintura, etc. Estas fotos corresponden a la Biblioteca Vasconcelos, biblioteca pública emblemática de México. Actualmente es una de las bibliotecas más importantes en México. Es una biblioteca abierta a todos. Cuando vayan a México, no dejen de visitarla, por favor. Ahí me avisan y yo les acompaño. Y en esta biblioteca, como se darán cuenta, es inmensa. Bueno, se alcanza medio a ver. Bueno, es enorme. Y van por cientos de personas de todas las edades. Y hay un rasgo característico de esta biblioteca. Cada vez, las tardes y los fines de semana sobre todo, la Biblioteca Vasconcelos está llena de familias completas.
y les voy a enseñar otra. Bueno, aquí lo pueden ver en esta foto del músico, es Horacio Franco, un flautista clásico muy famoso, mexicano. Él fue a dar un concierto como un regalo el Día del Niño a la biblioteca Vasconcelos. Y luego aquí, sí, le pasamos a la siguiente. Ajá. No sé si alcanzan a ver, pero hay una lectura en voz alta y los que están escuchando son familias enteras, familias completas. Este es algo que está ocurriendo en la biblioteca pública cada vez con mayor frecuencia. Y abajo hay una nota que dice, bueno, arriba, las bibliotecas como espacios para leer, escuchar y compartir el asombro. La biblioteca escolar también debe apuntar hacia allá. La biblioteca escolar, vamos a ir desmenuzando la idea, pero también tiene que ser este espacio para leer, escuchar y compartir el asombro. Bueno, ahora sí ya, nos acabamos con el contexto todo, nuestras primeras nociones de biblioteca, y para entrarle a, pues ya a la carnita de la biblioteca escolar, yo les propongo definir tres premisas. Sin la definición de estas premisas, a mí me parece que hablar solo técnicamente de la biblioteca escolar, pues nos quedaría muy corta la idea, ¿no? Decir, por ejemplo, requisitos que necesitamos para tener una biblioteca escolar. Número uno, dinero. Número dos, libros. Número tres, un lugar. Y número cuatro, libros. Se acabó. Vamos a ver estas premisas. La primera es, que la incluye lo que acabo de decir. Nuestras concepciones sobre la lectura y la escritura. ¿Para qué queremos una biblioteca escolar? Tendríamos que preguntarnos primero, ¿qué pensamos de la lectura y de la escritura? ¿Creemos que es algo importante, relevante o no? ¿O poquito? ¿O más o menos? ¿Leer para qué? Y entonces yo, aquí es donde les propongo pensar en qué consiste el acto de leer. ¿En qué consiste leer? ¿Y para qué sirve leer y escribir? En los ámbitos personal, educativo y social. Sobre la primera lectura, la primera pregunta, ¿en qué consiste el acto de leer? Yo les quiero invitar a que, ¿traen un bolígrafo todos? Miren, tenemos estas notitas, post-it, para que escriban una palabra cada quien, ¿no? Se pueden pasarlas y luego regresan. Acá voy a tener otros, ajá, exacto. Y acá tenemos otros. Y entonces escriban una, máximo dos, así si les es imposible está bien, tres, pero no más palabras, donde ustedes definan para ustedes en su experiencia de vida con los libros y con la lectura, ¿qué es leer? ¿Qué significa leer? Y lo que vamos a hacer cuando tengan la palabra, la vamos a venir a pegar acá de este lado. ¿Sí? Aquí arriba o aquí abajo. ¿Vale? ¿Palabras? Una, dos o máximo tres. Mínimo una palabra y máximo tres, pero en el mismo papelito. O sea, a lo mejor tú necesitas tres palabras para definirlo, ¿vale? Y lo pegamos acá. Vamos a tratar, mientras escriben, vamos a tratar de construir también ideas juntos. Sí. Sí, ambos. Ambas, sí. O sea, si les ayudamos a traerlo, está bien. Si gustan pasar a pegarlo, también. Exacto. Ah, de ese lado, por favor, aquí. Todo este lado acá. Acá vamos a construir nuestra noción de lectura. Acá. Ajá. Ojalá que todos puedan tener una palabra al menos para definir qué es leer para ustedes o qué es la lectura. Eso es. Sí, gracias. Así, para allá, para acá. Digamos que le vamos a dar hasta acá porque acá vamos a escribir otra cosa. Eso es. También puede ser abajo, ¿eh? O sea, también puede ser. Ajá, exacto. Para que nos alcance el espacio. Muy bien. Y la idea es un poco también construir juntos, ¿no? Tejer las ideas juntos en la mayor medida posible.
Sí. Ahí va, muy bien. Eso es. Ajá, gracias. Vamos a ir desmenuzando estas premisas, ¿eh? Una a una. Las leo primero completas y luego le vamos a ir entrando a cada una. Creo que ya casi están todas nuestras palabras. Bueno, la premisa número uno entonces es esta que acabamos de enunciar. La dos, la segunda es el papel, ¿cuál es el papel de la escuela y la biblioteca escolar en la formación de usuarios de la cultura escrita como sujetos letrados? Vamos a ir desmenuzando qué es esto, pero hay que ir tomando, recordando. Y la tercera premisa es de qué está hecha o de qué debiera idealmente estar hecha la biblioteca escolar. U otra manera de formularlo es, ¿cómo hacemos una biblioteca escolar? ¿Qué debe tener? ¿Qué componentes? ¿De qué la dotamos? ¿Qué necesitamos? Entonces vamos entrándole poco a poco, ¿no? La primera, miren, es lo que acaban de hacer, ¿no? Con los pegotitos, y vamos a seguir explorando esta idea. Yo quiero leer nada más unos cuantos de las palabras que ustedes escribieron. Y para ustedes hasta el momento leer es percibir el mundo con la vista y con el tacto. Educarse, construirse como persona. Y vamos muy bien. Descifrar un conjunto de palabras. Desarrollar capacidad intelectual. Leer es para la participación de los niños en la lectura. Lo realizo con un concurso y hay mucha participación. Excelente. Leer también es obtener placer. Leer también es percibir, comprender la experiencia. Es el gusto, la reflexión, es el acto de leer, comprender, valorar y soñar. Es internarme. Es conocer e imaginar, alimentar la mente, descubrir, diversión, asombro, felicidad, para poder expresarnos mejor. Tomar más conocimiento, imaginar, expresión del alma, aprender cosas buenas, leer es pensar, imaginar y describir. Conocernos, hacernos lector y escritor, más o menos dice eso. Bueno, leí la mayoría. Sí. Leer tiene que ver con eso. Ahora, hay varios autores que definen la lectura de maneras diversas. Y así como ustedes que ahorita entre todos describieron qué es el acto de leer, ¿se dieron cuenta que no es solo una acción? ¿No es solo una cosa? Es todo eso y muchísimo más. Y en la lectura que ustedes acaban de describir, hay un elemento central. Las palabras. Alguien por ahí dijo también interpretarme, internarme, conocer el mundo. Y alguien por ahí, ¿alguien escribió conocerme? Sí. Es decir, la lectura es un acto que tiene que ver con las palabras, pero no necesariamente con la decodificación lingüística. ¿Están de acuerdo? Un poquito más adelante vamos a ver las distintas perspectivas desde donde se nombra lo que es el acto de leer, pero decía, las palabras son fundamentales en la lectura y en la escritura de nosotros mismos, de la otredad y del mundo. Y yo en este cartelito puse abajo, ¿le pasamos? Algo que dice abajo, bueno, ahora lo verán, que hay palabras raíz, palabras guía, palabras sueño y utopía. Estoy vinculando esta idea de las palabras que nos constituyen
en relación con la lectura y la escritura. Para tejer un poquito más fina esta idea, les quiero contar que en algún momento, si tengo la posibilidad, ahorita solo es un proyecto, voy a inventar un aparato, así parecido a este, y parecido a el aparato que saca rayos X. ¿Los conocen? Los rayos X. ¿Alguna vez les han tomado una placa de rayos X? ¿La han visto? ¿Qué aparece en esa imagen? Los huesos. ¿Y completos todos? ¿Les han tomado uno completo? Si les tomaran uno completo, una placa completa, ¿qué aparecería? Todo el esqueleto, ¿verdad? Óseo, de huesos. ¿Y ese esqueleto para qué sirve? El sostén, el soporte del cuerpo para poder movernos, caminar, escapar, ir hacia, ¿sí? Abrazar. Si no tuviéramos esqueleto, no podríamos dar un buen abrazo. Ni nos podrían dar un buen abrazo, porque todos nos escurriríamos, ¿no? Bien, pues así como tenemos un esqueleto óseo, una estructura ósea, tenemos un esqueleto, una estructura de palabras. El aparato que yo voy a inventar, en vez de tomar radiografías, va a tomar textografías. Nos vamos a parar así enfrente del aparato, como quieran, se pueden poner así como la chica de la imagen, o como quiera cada quien. El aparato va a funcionar y luego les va a devolver la impresión de su textografía. ¿Y qué va a aparecer en esa impresión? Todas las palabras que constituyen nuestro soporte, nuestra estructura para caminar, para erguirnos, para correr, para escapar, para acudir, para abrazar y para estar en el mundo. Y todas esas palabras son palabras raíz, son palabras guía, son estas palabras que están enunciadas aquí como sueño y utopía. Es decir, son todas las palabras que viven, que habitan en nosotros. Nada más les voy a poner un ejercicio muy rapidísimo, rapidísimo. Y no lo van a tener que decir en voz alta si no quieren. Piensen en alguna palabra o frase o dicho o canción o libro o poema o cuento o mito, es decir, en un texto que va desde una sola palabra hasta algo más grande, que sea muy significativo en su vida, que les haya hecho ser quienes son el día de hoy. Piensen en ese. ¿Qué palabra, frase, dicho, historia, mito, canción, libro, poema, cuento? La Biblia, ahí la tiene usted. En su textografía saldría la Biblia entera, pero no cubriría todo el cuerpo, habría más. Entonces, ahí estaría la Biblia, con todos sus versículos y etcétera. Y en el resto de su cuerpo habría otros textos. Piense cuál es más. ¿Quién más nos dice qué hay? ¿Qué encontró? ¿Fuerte? De Alfonso, Jaime Alfonso Sandoval. La vida es sueño de Calderón de la Barca. ¿Sí? La frase es ser y no parecer. ¿Ser? Y no parecer. Ser y no parecer. ¿Quién te la dijo? Bueno, ese es en las Fuerzas Especiales, pero tiene mucho sentido en diferentes aspectos de la vida. Así es. Ah, qué importante. Bien, gracias. ¿Ya pensaron en su palabra, su frase, su título de libro, etcétera? Piensen rápidamente quién les regaló ese texto. ¿Quién los puso en contacto con ese texto? ¿Quién se los mostró el camino de ese texto? ¿Dónde lo aprendieron ese texto? ¿En la escuela? ¿En el colegio? En el colegio el profesor y la profesora siempre nos decían esta frase que
que de nuestros antepasados. Amazúa, Amaqueya, Amayuya. Así serás como esa persona de los antepasados, así será el Perú. Pero si tú no cumples esos tres, te pierdes. Y así el hombre crece con una mente sana y fuerte. Eso hay que decirle a nuestros congresistas. Bien, claro. No seas ladrón. No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas ocioso. Ah, qué frase larga y sabia, ¿no? Es decir, todos estos textos están en su raíz, ¿sí o no? Estarían en su textografía, aunque no los dijeron todos, pero ahí están esos textos. Entonces son textos fundantes, es decir, los han fundado a ustedes, les hacen ser quienes son el día de hoy, les acompañan. Sin esos textos, siguiendo un poco con la analogía con el esqueleto óseo, a lo mejor sin esos textos estaríamos cojos, ¿no? O estaríamos mancos, o estaríamos chuecos, haciendo, digamos, la analogía. Pero esos textos nos tienen hoy aquí erguidos y caminando el mundo. Bueno, hay un autor que es Mijail Bakhtin, ruso del siglo XX, que él dice una idea que yo voy a sintetizar porque la cita está muy larga. Pero yo lo sintetizo de esta manera. Somos las palabras que nos habitan. Y esas palabras fueron regaladas por otras voces, que a su vez se nutrieron de otras voces, y de otras voces, y de otras voces. Y somos entonces, nuestra textografía, que es lo que somos al mismo tiempo, somos una especie de palimpsesto. ¿Ustedes saben lo que es un palimpsesto? Lo vamos a recordar. En la antigüedad, se escribían los manuscritos sobre diversos soportes, que eran pergamino o eran piel, antes papiros, etc. Esos soportes de escritura eran muy caros, entonces no se desperdiciaban. Y cuando había necesidad de escribir un nuevo texto y no había soporte, lo que hacían los escribanos era tallar la escritura de ese soporte, que eran soportes resistentes, tallaban para quitar la tinta y volvían a escribir sobre el mismo soporte. Pero cuando quitaban la primera escritura, siempre quedaba un rastro, es decir, un subtexto, ahí quedaba. Volvían a escribir. Y cuando hacía falta volver a escribir otro texto y no había un soporte para ello, volvían a quitar esa segunda escritura y volvían a escribir encima. Eso era un palimpsesto. La metáfora, usándolo metafóricamente, nosotros somos palimpsestos, pero en los cuales ha quedado el rastro de todas las escrituras que se han hecho sobre nuestro ser. Ahí están todas, desde las más antiguas, ahí está la memoria. La memoria cultural, la memoria de los pueblos que nos habita también, pero también está la memoria de nuestra cuna, está la memoria de nuestros arrullos, está la memoria de la voz que escuchamos por primera vez en nuestra vida, está la memoria de la primera vez que escuchamos nuestro nombre, está la memoria de esa frase que nos dijeron para poder caminar con sabiduría el mundo, o de esta otra frase que también deberían de escuchar los congresistas, está en nuestra memoria, está en nuestro cuerpo, en nuestra textografía. Esa, a grandes rasgos, es la importancia que tienen las palabras con sentido, con significado, las palabras cargadas de significado en nuestra vida. Entre muchas palabras que ustedes mencionaron, mencionaron también títulos del libro, porque justamente Bakhtin, cuando dice que estamos poblados de palabras de otros, se refiere a las palabras que hemos escuchado y también a las palabras que hemos leído. De ahí la importancia de los textos escritos.
de los textos orales y de los textos escritos. Muy, muy importante, porque como sujetos letrados que estamos siendo, nunca se termina de ser un sujeto y nunca se termina tampoco de ser un sujeto letrado. Siempre estamos siendo en el hoy, en el aquí y ahora. Bueno, pues en ese proceso seguimos leyendo, ¿cierto? Y se siguen incorporando en nuestra textografía, que algunos le nombran horizonte de lecturas, ¿no? O horizonte cultural todo completo, ¿no? Yo le llamo textografía. Bien, estamos en ese camino. Tienen tanta importancia las palabras que entonces, oigan, debe ser muy importante entonces promover que nosotros leamos y que nuestros chicos y chicas lean. ¿Están de acuerdo? ¿Es importante? Bueno, me quiero subrayar antes de entrar como estas definiciones desde distintas perspectivas, a la palabra sujeto. Cuando decimos formar sujetos letrados, tenemos dos nombres que son muy poderosos. Cuando hablamos de sujeto, no hablamos solamente de individuos. Para el sistema neoliberal, nosotros no somos sujetos. No quiere que seamos sujetos. En realidad, el sistema neoliberal quiere que seamos consumidores. Que compremos, que consumamos, que tiremos, que volvamos a comprar, etcétera. ¿Por qué? Pues porque la idea de un sujeto es la idea de una persona con conciencia de sí y con conciencia de otredad y con conciencia de mundo. Y la posibilidad que te da ser un sujeto con pensamiento crítico es la posibilidad de ejercer tu agencia, es decir, tu capacidad de decir, aquí estoy en el mundo y puedo accionar para incidir en el mundo, incluso para cambiarlo. Entonces, en ese sentido, somos o aspiramos a ser sujetos históricos y sujetos letrados, también esta otra palabra tiene que ver con la posibilidad de apropiarnos de la palabra escrita para poder utilizarla, no solo para aprender, sino también para ser sujeto, es decir, para comunicarme con el otro, con la otra, y, por supuesto, para aprender aprendizajes los que quiera, ¿no? Sí, también para eso. Bueno, esto es muy, muy breve. Les decía que es leer para ver qué se parece a lo que ustedes acaban de definir. Hay varias perspectivas que definen qué es el acto de lectura. Por ejemplo, la perspectiva lingüística señala que es necesario aprender un código, reconocerlo y aprender a decodificarlo. ¿Ustedes conocen el alfabeto? ¿Hablan español? ¿Sí? Están alfabetizados, pueden decodificar las palabras. Entonces, desde esta perspectiva, eso basta para que podamos leer y comprender un texto. Pero vamos a hacer una prueba, si les parece. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Saben leer? ¿Saben español? ¿Saben decodificar el código lingüístico? Y esto dice, la figura 1.2, que no vemos, tenemos que imaginar, muestra un esquema en una instalación donde se obtiene el efecto fotoeléctrico. Los electrones que se desprenden del cátodo se ven sometidos al potencial del ánodo cerrando el circuito. Por medio de la velocidad con que se carga el electrómetro, se puede determinar la corriente del circuito y la cantidad de fotoelectrones que alcanzan el ánodo de la unidad de tiempo. El fotoefecto depende del estado de la superficie del cátodo y del gas. Si existe este en el espacio comprendido entre el ánodo y el cátodo, pues complica el fenómeno debido a las ionizaciones que pudieran aparecer. Se trata de llevar a cabo el experimento en un buen vacío y en superficie muy limpias, etc. ¿Entendieron? Y eso que yo les... Uno, levanta la mano quien comprendió perfecto el texto. Muy bien, uno. ¿Alguien más? Más o menos. ¿Cuál es su profesión? Médico, bien. ¿Y usted? Informático. ¿Se dan cuenta? Hay profesiones que tienen un, en su textografía, tienen un conocimiento previo sobre el tema que se está tratando en ese texto.
utilizan, porque reconocen y muy probablemente usan, léxico especializado. La gran mayoría de los demás, y las demás que estamos aquí, no comprendimos el texto, y eso que hablamos español y está en español, que sabemos decodificar y lo decodificamos. Porque no basta, no basta reconocer un código y poder decodificarlo. Necesitamos de algo que se llama conocimiento previo, contextualización para poder comprenderlo. Es decir, porque la comprensión tiene que ver con la construcción de sentido. ¿Nos hace sentido a la mayoría? No. Si estuviera aquí otro científico, igual que ustedes, les haría sentido ese texto. Pero a la gran mayoría no nos hace sentido porque no estamos familiarizados con ese territorio. Entonces, no es suficiente saber decodificar. Bueno, muy bien. Pero la perspectiva psicolingüística confía en que ese es un gran paso para los lectores. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es muy... bueno, vamos a verlo. Voy a leer solo un fragmento. Ya lo conocen muchos, ¿no? Entonces voy a leer solo un fragmento. Capítulo 68 es de Rayuela, de Julio Cortázar. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemizo y caían en hidromurias, en salvajes zambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina, al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Un pequeño fragmento. ¿Qué pasó con este texto? ¿Algo entendimos? ¿Un sentido? ¿Qué está pasando en ese texto? ¿Qué está pasando ahí? Sí las desconocemos completamente porque son inventadas, y sin embargo, ¿quién reconoció algo? Exacto. ¿Qué reconoció? Eso. Fíjense, ¿quién más leyó una relación de pareja? ¿Qué está pasando? ¿Relación de pareja a la hora del amor o a la hora del pleito? Sí. Hay duda. Bueno, entramos en el terreno de la interpretación también. Pero ¿hay duda en que es una pareja? ¿Que está interactuando? ¿Que él hacía algo y ella otra cosa? Y parece que es algo suave, pero hay una estructura sintáctica. Y de pronto hay también otro recurso de la lengua que, aunque nos presente una serie de léxico, o sea, palabras que no conocemos, es más, la mayoría ni existen, son inventadas, aún así, en ese texto pervive el fondo que le da sentido al texto. ¿Por qué? Por la manera como está configurado. Claro, yo le estoy ayudando, porque yo me estoy poniendo al servicio del texto leyéndolo con una cierta entonación también, ¿no? Para tratar de comunicarlo en su plenitud. Pero podría haberlo leído con otro tono y a lo mejor también el sentido cambia. Es decir, que hay factores extralingüísticos, lingüísticos como las estructuras, pero también extralingüísticos como nuestro conocimiento previo otra vez y como la entonación que yo estoy usando, mi gesto, bueno, aunque me voltee. Pero es decir, para la lectura, cómo es tan importante todos estos otros elementos extralingüísticos. Vamos a ir aterrizando. Ahorita estamos así como que pueden pensar, ajá, ¿y la biblioteca escolar qué? No, estamos hablando de la biblioteca escolar y estamos hablando de las personas encargadas de la biblioteca escolar. Vámonos más rápido. Entonces, desde la perspectiva, ya vimos, sí, desde la psicolingüística,
¿Qué es lo que pasa? ¿De qué nos hablan? ¿PISA de qué nos habla? De competencias y habilidades lectoras relacionadas con... ¿Se acuerdan qué evalúa PISA? PISA está muy asentada en esta perspectiva psicolingüística. Elaboración de hipótesis, comprensión global de un texto, construcción de inferencias, de anticipaciones. Las inferencias y las hipótesis son fundamentales desde esta perspectiva. Y es algo que hacemos todo el tiempo, pero este enfoque fue el que lo nombró. Nombró que hacemos todas esas tareas cognitivas en el acto de leer. Luego, en esta misma perspectiva, PISA tiene de manera muy sintetizada varios niveles de lectura. Uno lo mira y lo define como que leer es la habilidad o la capacidad para acceder y recuperar información de un texto, para poder interpretarlo y para poder valorarlo en su forma y en su contenido. Y luego, la perspectiva de la recepción estética, ¿qué nos dice? Que leer es un diálogo, es una completud del texto y de la construcción de significado que se da entre un lector y un texto. Nos dice desde esta perspectiva que leer es la posibilidad de tener una experiencia estética, como su nombre lo indica. Y esto quiere decir que en nuestro diálogo con un texto podamos movilizar todo nuestro sistema emocional, pero también nuestra memoria, también nuestra reflexión. Y todo junto nos puede colocar en un estado, lo voy a decir exageradamente, pero en un estado alterado, es decir, distinto y diferente de como yo estaba antes de leer ese texto. Me va a poner en un lugar diferente, emocional, también de pensamiento, de memoria, de recuerdo, de reflexión. Me va a movilizar. La lectura como experiencia estética es muy importante, porque como lo señala Jorge La Rosa, que es filósofo argentino, cuyo libro que yo les recomiendo muchísimo es La experiencia de la lectura, está en el Fondo de Cultura Económica. Él, entre muchas otras cosas, lo que señala en ese libro es que cuando se logra que la lectura y la escritura, le aumento yo, sean actos formativos del sujeto, es cuando logramos que esa lectura y esa escritura... Él solo habla de lectura, ¿eh? Yo le aumento la escritura. Pero es cuando logramos que esa lectura y escritura nos toque, nos trastoque y nos transforme. Y eso puede ocurrir o comenzar a ocurrir desde una única experiencia, y es más poderoso en la medida en la que repetimos esa experiencia. Yo aquí traigo a colación la biblioteca escolar, porque ¿en dónde podemos producir estas experiencias estéticas en la escuela? Pues en la biblioteca escolar, también en el aula, por supuesto, pero estamos hoy hablando de la biblioteca escolar. Por eso es tan poderosa la posibilidad de que la lectura social que hacemos con otros, en este caso con lectores, todos vienen de escuelas, ¿Todos? ¿O alguien no? También en otros espacios de lectura. ¿Sí? ¿Quién viene en otros espacios de lectura diferentes de la escuela? Gracias. ¿Quién más? ¿Por acá también? Okay. Cuando hacemos entonces, hablo más de lectura social en la escuela y fuera de la escuela, es fundamental propiciar experiencia estética. Y esta está dada por varios elementos. En principio, por supuesto que el texto que se elige para leer, pero sobre todo la posibilidad de que nosotros como mediadores logremos poner en contacto y en diálogo ese texto con esos lectores y, a propósito de ese texto, poner en una relación también intersubjetiva a todos los lectores que compartan una sesión. Bueno, vámonos con el enfoque sociocultural, que con ese sí están mucho más familiarizados, ¿no? ¿O no? Por los programas educativos, más o menos. Es muy sencillito. ¿Nos va a decir algo? Sí.
Ah, ok. Muy bien. Claro. Bueno, vamos a seguir tejiendo y vamos a ir respondiendo esta pregunta. Ya me voy a ir muy rápido con esto porque todos ya lo conocen más o menos, ¿no? El enfoque sociocultural, simplemente la idea central es que así como aprendemos a hablar y escuchar, también aprendemos a leer y escribir socialmente, ¿no? En colectivo, acompañados de otros lectores y otros escritores. Y ahí ya vienen muchas teorías de Vygotsky y demás que apuntan a la importancia de que la lectura y la escritura tienen esta dimensión de lo social. Bueno, y un poquito para tratar de responder, bueno, comenzar a responder esta pregunta, que también es una pregunta pues de todo el Congreso incluso, dice Yuri Lotman, un teórico ruso, que leer es acceder al contenido de un texto entendiendo texto como portador de significado, acceder al contenido de un texto para construir sentido. ¿Qué sentido me hace a mí un texto que leo? Y desde esta mirada de Yuri Lotman, un texto como portador de significado no solamente también es un libro y un texto escrito, pero también es un texto de la oralidad, también es un texto escénico, también es un texto cinematográfico, también es un texto musical, también es un texto gráfico, visual, la ilustración, por ejemplo, pero también los paisajes, también una fotografía. Entonces, replanteamos la pregunta, ¿qué es leer o en qué consiste el acto de leer? En acceder a un texto cargado de significado. Tiene un significado el texto, pero yo, lector, voy a construir su sentido a partir del sentido que me haga a mí. Y entonces, ¿qué pasa con la lectura? Así, retomando un poco la pregunta, que ese chico que usted menciona, ¿creen que lee o no lee? Usted que lo conoce, porque nosotros no lo conocemos. Si él tiene acceso a textos, aunque no sean textos lingüísticos, ¿usted cree que tiene esta experiencia de construir sentido en los textos que escribe, por ejemplo? Sí. Claro. Así es, también está leyendo el mundo, está leyendo su propia experiencia y le está configurando en una nueva escritura. Aquí hay un debate, incluso, pero por eso hablé de todas las perspectivas que definen la lectura, el acto lector. Y tenemos un problema, si lo podemos denominar así, porque hay muchas personas que piensan que leer solamente es leer un texto escrito y un libro, mejor. Entonces, hay estudios que se hacen de medición de prácticas lectoras y en la mayoría de los casos únicamente se contempla la lectura de libros. Y entonces nuestros países salen con resultados y niveles muy bajos y dicen, en México se leen en un promedio 2 libros por año, por cada individuo, pero porque solo están considerando una lectura tradicional, lingüística, ¿no? Es decir, una lectura de textos escritos. No están considerando que, por ejemplo, en el caso de los jóvenes,
Los jóvenes hoy por hoy están leyendo muchos textos, no todos, pero muchos, en redes sociales, en internet, muchos textos electrónicos. ¿Qué es sino un graffiti en la calle, en un muro? Es un texto. Están ahora mismo en la Casa de la Literatura Peruana creando todo un mural para contar toda una historia y recrear una canción hermosa, es decir, para contar algo, es un texto. Un lienzo es un soporte para un texto pictórico, ¿no? Gráfico. Es decir, tenemos también que tratar de ampliar nuestra mirada sobre lo que es el acto lector, porque les voy a decir algo, leer es todo esto que ustedes acaban de decir, pero a que nadie dijo leer es leer libros. Porque leer no tiene que ver necesariamente con el tipo de texto ni con el soporte. Cuando escuchamos leer en voz alta a alguien, estamos leyendo. Si consideramos que leer es acceder a un texto cargado de significado para construir su sentido. Hay una investigadora mexicana que se llama Margit Frenk, que tiene muchos libros, pero uno, el que voy a mencionar rápidamente, se llama Entre la voz y el silencio, la lectura en los tiempos de Cervantes. Y ella ahí lo que documenta es que entre los siglos 14, 15, 16 y 17, específicamente es el periodo que estudia, no quiere decir que esto haya pasado solo en ese periodo, había muchas personas, primero en el mundo peninsular, ¿no? España, Portugal, por allá, y luego en lo que fueron las colonias españolas, muchas personas que conocían obras de teatro, poesía, las primeras novelas, que eran novelas de caballería y ya después otras de otro tipo, porque las habían escuchado, leídas en voz alta. Personas que no sabían leer ni escribir y que sin embargo conocían una gran cantidad de literatura escrita. No, si hablamos de la literatura oral, pues nos vamos todavía por otro territorio también inmensamente rico. Un segundo ejemplo de cómo Margit Frenk denomina a estos lectores, lectores oidores. Y ella señala que eran lectores que podían conversar de este texto que habían escuchado, porque se armaban además discusiones interesantes en los espacios donde se leía en voz alta. Y el segundo ejemplo de cómo leer, por eso no es necesariamente, no está vinculado necesariamente con la decodificación, es el ejemplo famoso de los lectores de las tabacaleras cubanas. ¿Sí conocen ese caso? Rapidísimo se los refiero. A fines del siglo XIX ya estaban en pleno funcionamiento las tabacaleras, las fábricas de los habanos y tabacos en Cuba. Bueno, eran unos galerones así largos, largos los espacios con las mesas de trabajo, y en algún momento llegó a trabajar ahí Saturnino Martínez, un hombre que era periodista, era un hombre letrado, era periodista, pero ganaba tan poco dinero en el periódico que también trabajaba en la tabacalera, en una tabacalera. Y entonces un buen día llegó con su periódico y dijo, ¡oh, chico, pero qué bomba de noticia! ¿Qué es esta? ¿Pero de qué estás hablando, Saturnino? ¿De qué estás hablando? Pero que mira esta noticia, esta bomba. Oye, pues a ver, léela, lea, dino. Bueno, ¿quieren que se la lea? Y entonces los tabacaleros le respondían, sí, Saturnino, léenos la noticia. Saturnino, como eran muchos compañeros, se subió en una mesa de trabajo y entonces comenzó a leer la noticia para que todos le escucharan. Oye, Saturnino, pero sí que está bomba esa noticia, pero mira, pero ¿cómo es posible que esté pasando eso y que los españoles todavía no tienen aquí en la colonia? Pero no, en la colonización de ninguna manera. Estaban así comentándolas. Al día siguiente, oye, Saturnino, que no tiene otra noticia para nosotros. No, compañero, no tengo otra noticia, pero mire, lo que le traigo es un libro de poesía que estoy leyendo, que está pero maravilloso, y un poema que me ha encantado. Pues léelo para nosotros, Saturnino. Y Saturnino comenzó de esta manera cada día a leer algo ahí en la tabacalera, hasta que el dueño se dio cuenta. Y entonces dijo, ¡ey, Saturnino, ¿cómo que tú estás leyendo aquí? ¿Quién va a hacer tu producción?
Y entonces los compañeros dijeron, bueno, patrón, que mire que no está leyendo y la estamos pasando aquí muy chévere, ¿por qué no deja que nos siga leyendo y nosotros nos apuramos para hacer la producción de Saturnino? Bueno, no les hago el cuento largo. Resulta que la producción de la tabacalera comenzó realmente a crecer y el dueño terminó por decir, oiga, ya no se preocupe el Saturnino, que yo le voy a pagar su salario para que nos lea todos los días. Y así comenzó una práctica en las tabacaleras cubanas, que cuando Cuba se independizó, porque acuérdense que esto lo hizo hasta fin del 19, de España, pues muchas tabacaleras salieron de la isla, se fueron hacia donde se siguen yendo muchos cubanos. ¿A dónde? A Estados Unidos, a Miami específicamente. Y se llevaron los tabacaleros, se llevaron sus fábricas, algunas, y se llevaron también la práctica del lector. Porque después de Saturnino, en las otras fábricas tabacaleras, pues los patrones dijeron, oiga, no, yo también le voy a pagar a alguien para que venga a leerle, que miren que aquí trabajan, pero de maravilla. Y también esa práctica se fue a los Estados Unidos con las tabacaleras, pero eso no es lo mejor. Lo mejor de la historia es que el día hoy, 3 de abril del 2019, en las fábricas tabacaleras de Cuba, se paga a un lector o una lectora, tiene su mesita especial, su silla especial elevada, y lee durante la jornada en voz alta. La mayoría, la mayoría de los compañeros de Saturnino, algo que no pasa hoy, pero los compañeros de Saturnino, en la gran mayoría, no sabían leer ni escribir. Y se enteraban de las noticias por la lectura en voz alta y conocieron muchos libros de poesía y cuentos y novelas completas, gracias a un lector. ¿Ustedes creen que esos compañeros de Saturnino leían? Claro que sí. Les hacía, construían sentido de ese, tenían acceso a un texto cargado de significado a través de la escucha. Entonces también podemos leer de esta manera. ¿Cómo podemos leer todos los textos visuales, ¿no? Dicen los que estudian, por ejemplo, los temas de la lectura y la primera infancia, que un bebé lee y que el primer texto que lee un bebé es el rostro de su madre. ¿Por qué? Porque le representa un texto cargado de significado y construye sentido para él, un sentido de amor, de cuidado en la mayoría de los casos. Entonces la lectura es eso que ustedes dijeron, ¿verdad? Y mucho más. Ahora, vámonos muy rápido porque... Entonces yo preguntaría otra cosa, ¿para qué sirve leer y escribir? ¿Para qué sirve con todo esto que hemos estado escuchando? Pregúntenselo y luego lo vamos también a seguir conversando. Y la pregunta se extiende. ¿Qué hacemos o para qué nos sirve leer y escribir en tres ámbitos? Porque a veces se nos olvidan dos de ellos. ¿Para qué sirve leer y escribir y qué hacemos? Bueno, la pregunta es, ustedes acuérdense ahorita rápidamente, piensen, ¿qué hacen? En el ámbito personal, en el ámbito escolar, creo que compartimos la mayoría, es decir, en el ámbito educativo, no escolar, educativo, y en el ámbito social. ¿Qué acciones ustedes llevan a cabo de lectura y de escritura en el ámbito personal? Fuerte. Lee el periódico para enterarse, estar informada. Es decir, siempre hay una finalidad, ¿no? ¿Qué hacen los demás? En el ámbito personal, así, diario, cada día. Eso es hermoso. Miren, aquí voy a aprovechar esta maravillosa frase del maestro, porque en el ámbito personal, sobre todo, la lectura puede representar para cada sujeto, puede representar una ventana o una puerta o un espejo, un poco en sintonía con lo que acaba de decir maestro. Usando esta metáfora de la puerta, espejo y ventana, la lectura, o sea, los textos, ¿cuándo pueden ser un espejo? Vamos a empezar por el ámbito personal.
¿Cuándo pueden ser un espejo? Cuando leemos un texto, ¿cuándo? Es como si tuviéramos un espejo enfrente. Cuando nos miramos en el texto. Es decir, tengo un texto y de pronto es un espejo ese texto. Si es un espejo, ¿qué hace? Me está reflejando, es decir, yo me estoy mirando en el texto. Es decir, hay elementos de ese texto con los que yo me identifico. Estamos construyendo la respuesta de su pregunta, ¿eh? En ese texto hay algo que me identifica, que puede ser el personaje, lo más recurrente, ¿no? Es identificarme con uno de los personajes. Es como lo que yo quisiera ser, o es como lo que yo soy. Porque también hay diversas maneras de identificarnos con un personaje. O es lo que yo nunca sería. También es un espejearnos también de esa manera a través de lo que no somos y no queremos ser. Pero finalmente es eso, es poder mirarnos, leernos en el texto que leemos. Es cuando un texto puede funcionar metafóricamente como un espejo. Cuando es un texto nos funciona como una puerta, ¿qué pasa cuando yo abro la puerta? Puedo entrar. ¿En dónde entro? En los mundos de ficción. Y los mundos de ficción pueden ser tan realistas, aunque sean ficción, realistas, como Conversaciones en la Catedral, de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que nos habla de lugares que conocemos o reconocemos, o podría decir de mi libro favorito de este peruano, que se llama El Hablador. ¿Han leído El Hablador, de Mario Vargas Llosa? Se los recomiendo, es uno de mis libros favoritos. Y entonces entro a la Amazonía, ¿no? Entro con mascarita y recorro esa selva maravillosa y escucho los cuentos ancestrales y, en fin, entro a ese mundo que existe, pero en el libro es un mundo de ficción. Y yo lo vivo a través de esa lectura, porque no conozco la Amazonía. No he ido, algún día iré. Pero también puedo entrar a un mundo tan fantástico, que también es un mundo de fantasía, como que les gusta, algo que conozcan casi todos. ¿Harry Potter? ¿Sí? Entonces yo abro el libro y entro a Hogwarts, ¿no? A la escuela de magia y hechicería. O voy hacia el callejón Diagon y ando recorriendo sus caminos. O entro por el pasillo, por el andén, ¿se acuerdan? 9¾. O acompaño a Harry Potter en su cuarto debajo de la escalera, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, entro, y es cuando un libro o la lectura de un texto nos permite ingresar a otros mundos posibles e imposibles. Y cuando un texto me funciona como una ventana, ¿qué pasa cuando yo abro la ventana? Me asomo. Y como ya hablamos de los mundos de ficción, también a través de la literatura, de la lectura, aunque esta sea literatura de ficción, también es una especie de ventana para asomarme al mundo. También puedo, a través de una lectura literaria, revisar, asomarme cómo está el mundo mundial, el mundo empírico, ¿no? De la realidad empírica. También me puedo asomar. Y puedo decir, por ejemplo, que pues digamos, pensando en el mismo ejemplo, y me van a disculpar el ejemplo que no a todo el mundo le convence, pero es creo que uno que más o menos la mayoría conoce, que es el de Harry Potter. ¿Cómo me asomo al mundo real a través de la lectura de Harry Potter? Ahí hay algunos asuntos que ocurren en nuestro mundo, como la orfandad, ¿cuál más? La tolerancia, la amistad. Hay cosas que ocurren en ese mundo de ficción que ocurren en nuestro mundo. ¿Qué más, por ejemplo, yo puedo leer? La diferencia, ¿no? El estigma, la diferencia social, la alegría, la amistad. También, por ejemplo, si yo quiero revisar, fíjense bien, el mundo escolar,
¿Puedo ya después de que disfruté toda la obra, toda la saga, puedo revisar cómo son el contexto escolar en Harry Potter, en la saga? ¿Cómo son los maestros? ¿Cómo se relacionan con los alumnos? ¿Cómo son los alumnos entre sí? ¿Qué tipo de relaciones establecen, de complicidades, de amistades, de amoríos? Y puedo asomarme a mi experiencia del mundo real también a través de la ficción. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa es la importancia que tiene la lectura, pero no solo eso, esa es la importancia que tienen las bibliotecas escolares. ¿Y saben por qué? Porque todo esto que hemos estado conversando, para la gran mayoría de niños, niñas y adolescentes peruanos, solo es posible en la biblioteca escolar, en la escuela. No tienen otra posibilidad de acceder, de abrir esas puertas, esas ventanas y tener esos espejos frente a sí, si no es en nuestros espacios escolares. No hay otro espacio, o hay pocos. Como les dije en México, les dije, no sé, 3,000 y tantas salas de lectura, 7,000 bibliotecas que funcionan, públicas que funcionan así, clubes de lectura que también funcionan así, porque unos muy bien y otros regular, y a veces son constantes y a veces no, pero la escuela siempre está ahí. Y ahí sí estamos garantizando que el 99.9 de los niños, las niñas y los adolescentes, aunque ahí ya empieza como a disminuir el número, van a la escuela. No sé aquí, pero en México la educación constitucionalmente es pública, gratuita y obligatoria, la educación básica. Pública, pública, laica, gratuita y obligatoria. Aquí también, excelente, excelente, excelente. Entonces, no sé si vamos construyendo un poco la idea de que una biblioteca escolar es fundamental. ¿Creen que sí o que no? ¿Es importante? Sí. Han tenido una experiencia parecida a la mía. Entonces, como usted mostró en una de las imágenes al comienzo, esa biblioteca que se veía muy bonita, muy linda, todo, y que no había absolutamente nadie, me hizo acordar un poco la biblioteca donde yo estuve laborando. Y ahorita, obviamente, todos los profesionales que de alguna forma estemos involucrados en el tema de biblioteca escolar, obviamente usted conoce del paradigma que ha cambiado, porque antes lo que se estilaba, por ejemplo, era que una persona entraba a una biblioteca y, como usted mencionó, pues todo era muy callado y estaba ahí la persona pues encargada y como que haciendo shh, no hagan bulla, no conversen, ¿no? Sin embargo, ahorita obviamente esa tendencia, bueno, usted supongo que obviamente lo maneja mucho mejor que yo, está más informada, es ahorita distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora lo que se promueve en las bibliotecas es mayormente la interacción, que los chicos discutan, conversen, que puedan de alguna forma haya un diálogo más rico, ¿no?, entre las personas que asisten a la biblioteca. Entonces, pero nosotros, como encargados de bibliotecas, personas que estamos involucradas con la mediación de lectura en adolescentes, ¿nos mantenemos en el modelo antiguo, o sea, que haya silencio en la biblioteca, o nos movemos al nuevo sistema, ¿no? Promovemos que haya discusión, que conversen, que dialoguen en voz alta? ¿Qué hacemos? Algo, maestro, que está ya enunciando. Usted está hallando la respuesta. ¿Qué biblioteca escolar necesitamos? Y digo, ahorita voy a hacer como una puntualización donde van a aparecer sus palabras, porque necesitamos una biblioteca escolar completamente diferente a esa otra que usted mismo describió. Solo para terminar con esto, en el ámbito educativo, leer nos sirve esencialmente para aprender, pero también para construir conocimiento. Y no solamente leyendo, sino conversando, escribiendo y compartiendo y construyendo en colectivo. Miren, disculpen que insista sobre el sistema capitalista neoliberal, pero en realidad toda la política que se ha impuesto tiende en todos nuestros países a formarnos, ya les dije, como consumidores, pero además como individuos, así como personas con intereses casi únicamente personales.
Es decir, se están desdibujando valores como la solidaridad, como la tolerancia que mencionaban por allá, como la otredad, como esta posibilidad de reconocer al otro y reconocerme distinto y reconocer al otro en su, o la otra en su diferencia y respetarle. Y ya ni les digo qué pasa con la alteridad, porque el sistema neoliberal no está hecho para que seamos hermanos unos con otros o unas con otras. Está hecho para que lo que se pondere sea el logro individual, no el logro colectivo. Entonces, tenemos tan incorporados esos discursos dominantes del logro individual que ponemos calificaciones en las escuelas. Que damos premio a los 3 primeros lugares de los que mejor aprovechamiento tuvieron en el ciclo. ¿Cuándo vamos a dar un premio al grupo entero porque trabajó de maravilla colectivamente? ¿Cuándo vamos a celebrar ese logro colectivo? Nos hace falta mucho mayor colaboración, mucho mayor trabajo social y colectivo, hacer comunidad, le están llamando ahora, porque como individuos somos personas, individuos mucho más borrados. Dice Michel Foucault, ¿no? Ese famoso filósofo francés, que el sujeto es un sujeto negado, negado por el sistema de dominación, de dominación. Y lo que tenemos que hacer es recuperar a un sujeto emancipado, pero lo tenemos que construir nosotras y nosotros desde la escuela, porque no sabemos si eso va a ocurrir en casa, en la familia. Ojalá, es lo ideal, pero nosotros como escuelas, como comunidades escolares, tenemos esa oportunidad. Pero además no me lo estoy inventando, ¿eh? El papel y la función de la escuela pública, y eso hasta ya lo he escuchado aquí, es la formación de ciudadanía, ¿sí o no? De ciudadanos. ¿Y cómo es un ciudadano? Un ciudadano es distinto de un esclavo, ¿no? Me estoy yendo a los extremos, ¿eh? Pero es solo para hacer el contraste. Un ciudadano es un sujeto con agencia, es un sujeto con pensamiento crítico, que va a ejercer sus derechos ciudadanos, también sus derechos culturales, por tanto, y también sus derechos de género, por ejemplo, ¿no? También sus derechos de la infancia, también sus derechos como estudiantes, como campesinos, como profesionistas. ¿Ya ustedes todos saben qué está pasando en Francia con los famosos chalecos amarillos? Esa es una… ¿no? ¿Sí? Ah, no todos, ok, les voy a decir rápido. Es una comunidad de trabajadores que de pronto dijeron, alto, no vamos a permitir el aumento en el precio, creo que de la gasolina era lo que querían aumentar el gobierno. Se organizaron y ahora ya pasaron varios meses y siguen luchando por varias demandas, porque de una que fue parar el aumento en el precio de la gasolina, ahora están organizados para pedir derechos laborales, con demandas laborales más amplias. Entonces, ¿qué pasa con ese grupo? Ese grupo de trabajadores son sujetos con agencia. Es decir, están tomando en su poder, asumiendo su capacidad de acción colectiva. Uno solo no podría hacerlo. Entonces, la nominación de lo colectivo es muy importante. Y lo colectivo nos conecta con lo ancestral. La humanidad sobrevivió, los pueblos antiguos sobrevivieron porque hicieron comunidad. Digo, esto ya es otro tema, pero sí se acuerdan, ¿no? El fuego, ¿ustedes creen que lo hizo un hombre ahí aislado, solo para él, solito? ¿Cuál es la imagen así icónica de los pueblos muy antiguos, muy antiguos? Es más, incluso todavía ni siquiera eran pueblos, quizás eran pequeños grupos humanos en torno de una fogata. ¿Han visto eso? Sí, pero era icónico. Tallar la piedra para producir el fuego, para sentarnos todos alrededor. Y eso sigue ocurriendo en muchos pueblos originarios actualmente, ¿no? Hacen muchas ceremonias y muchos ritos en torno del fuego, pero eso no lo hace un solo individuo. Y es una comunidad. Entonces, tenemos que retornar también al tema de lo comunitario. Entonces, en el ámbito educativo, tenemos que formar también el sentido de comunidad y de colectividad. Porque si no, nos vamos a quedar atendiendo los mandatos del sistema neoliberal, del individualismo, del consumismo y de la poca comprensión del dolor del otro. Bueno,
No sigo por ahí porque eso es muy largo también. Pero bueno, en el ámbito social, para cerrar esta parte, la lectura y la escritura nos tiene que servir para ejercer nuestra ciudadanía y nuestros derechos, ¿no? Que ya había mencionado. Para tener una posición en mi ciudad, en mi municipio, en mi pueblo, en mi país y en el mundo, para ser parte de él, parte, participar, no estar excluido de las decisiones, ¿no? Ah, sí, muy bien. Y vamos ya casi a cerrar con esto que era, lo voy a leer así de corrido porque si no, no va a haber tiempo para una pregunta. Miren, aquí lo que tenemos son, sobre la segunda premisa del papel de la biblioteca, de la escuela y la biblioteca escolar, en la formación de usuarios de cultura escrita como sujetos letrados, esto sintetiza mucho de lo que ya hemos mencionado. Tenemos que asegurar, la biblioteca escolar tiene que asegurar la disponibilidad y el acceso a diversos acervos, y a la lectura y a la escritura, con distintos fines. Uno de ellos es apoyar los aprendizajes vinculados con los contenidos curriculares, pero no nos quedamos ahí, vamos a más. Apoyar el aprendizaje de contenidos, bueno, lo acabo de decir, y el desarrollo, en este sentido, para la búsqueda de información, para la selección y el tratamiento de esa información que estamos buscando, no solamente en los libros, también en sitios de internet. Tenemos que promover el interés por el conocimiento que nace de la curiosidad genuina. Por eso les decía, no solo los aprendizajes curriculares, tenemos que promover, motivar, incentivar el amor por el conocimiento, por la indagación y celebrar los hallazgos y los asombros, aunque no estén en el programa de historia o de biología o de matemáticas. Es decir, si un niño lee un libro, por ejemplo, un libro informativo, y encuentra algo que le llena de asombro y tenemos que promover que lo comparta y celebrar ese hallazgo. Entre otras cosas también, por supuesto, impulsar la formación literaria desde el disfrute estético y la experiencia significativa. De esto ya hablé. Ofrecer espacios de la biblioteca escolar para leer y compartir la palabra gozosa, la palabra creadora, enriquecedora y crítica también. Tenemos que enseñar también a nuestros alumnos en estos círculos de lectura que hagamos en la biblioteca escolar, tenemos que darle lugar a su pensamiento y a su palabra. Tenemos que enseñar un ambiente y crear un ambiente democrático donde todas las voces puedan ser escuchadas, escuchadas realmente, incluso replicadas y respondidas. ¿Qué opinas tú sobre lo que dijo tu compañera? ¿Y a ti qué te dice ese texto? ¿De qué te habla a ti? Y sobre todo si leemos literatura, ustedes saben que no hay respuestas únicas y no hay respuestas cerradas. Siempre es abierto. Y tenemos también que apoyar la formación de sujetos, ciudadanos, esto es hasta como un resumen, ¿no? Que sepan y quieran usar las palabras para ser y estar en el mundo. Y esto es una parte técnica, la leo rápido, ahora sí la parte técnica como de qué está hecha la biblioteca escolar, pues está hecha necesariamente de un espacio físico, un aula u otro espacio destinado exclusivamente para la biblioteca escolar, que sea apropiado, es decir, que tenga buena luz, buena ventilación, un acceso seguro, que esté equipado tanto de acervos como de mobiliarios y que sea atractivo en su diseño y funcionalidad. Una biblioteca escolar tiene que tener bibliotecarios que al mismo tiempo sean mediadores amorosos de la palabra. Y esto quiere decir que sean ellos mismos usuarios de la cultura escrita, que tengan pasión por la palabra, por la historia, por la poesía, etcétera, etcétera, y que cuenten con eventos de formación, claro, y con el compromiso de hacer esta labor. Necesitamos también en el rubro de organización
saber cómo vamos a organizar los acervos, cómo vamos a organizar los servicios. Es decir, los acervos, pues no tengo que explicar nada. Los servicios, hay servicios básicos que las bibliotecas escolares tienen que prestar. Entre ellos, el préstamo dentro de la biblioteca escolar y dentro de la escuela, en las aulas, en el patio, en los distintos espacios. O sea, pueden salir los libros, deben salir de la biblioteca escolar, pero también generar un espacio acogedor para la lectura en la biblioteca escolar. Podemos extender el préstamo domiciliario también y hacerlo incluso a toda la comunidad escolar, no solo a los alumnos, a los propios maestros y maestras y a los propios padres y madres de los alumnos y alumnas. Es decir, la biblioteca tiene un papel tan fundamental que en un momento dado puede ser un eje articulador de muchas otras acciones, tanto educativas como culturales. Tiene que organizar también las actividades que va a prestar, cómo vamos a organizar que cada grupo escolar pueda tener al menos una visita semanal ya programada al espacio de biblioteca escolar, donde se le va a recibir con una sesión de lectura y escritura y conversación planeada. ¿Cómo va la biblioteca también a organizar tiempos libres, a tener las puertas abiertas, por ejemplo, durante el recreo o después del horario escolar, en los casos donde sea posible, un rato más para que los chicos puedan acudir de manera voluntaria? Tiene que ser un espacio con vida y movimiento, tiene que ser un lugar hospitalario, no el que mencionamos al principio, sino un lugar acogedor que pueda invitar, que suscite las ganas de estar ahí, de tenderse encima de un cojín o de un tapete o de un petate o de una estera o como le llamen por acá. ¿Cómo podemos hacer de esta biblioteca escolar no el lugar rígido de todos sentaditos, calladitos y formaditos, sino un lugar realmente acogedor, hospitalario, y un lugar que sea para crecer juntos, para compartirnos a nosotros y para compartir nuestras lecturas? Y pues nada, necesitamos algo que es fundamental, tomen nota directivos, y si no, tomen nota para mostrárselo a los directivos. Necesitamos pasión, compromiso, solidaridad de directivos, colectivo docente, responsables de la biblioteca y de los otros integrantes de la comunidad escolar. Esta es una carta a los reyes, casi, ¿verdad? Puede sonar así como una carta a los reyes, pero no. Hay muchos ejemplos de bibliotecas escolares que funcionan así y queremos que en todas las escuelas haya biblioteca escolar con estas características y depende de nosotros en gran parte. Y bueno, con esto voy a terminar. ¿Por qué queremos estas bibliotecas así como las hemos estado conversando? ¿Para qué? Pues es muy sencillo, para ejercer el derecho a la palabra y a tener una voz propia. Para eso queremos que funcione así, tenerla y que funcione en estos términos una biblioteca escolar. Digamos que los poderes autoritarios todos, en todos los lugares y sitios. En México decimos un dicho, calladita te ves más bonita, calladito te ves más bonito. Y entonces siempre estamos irrumpiendo, muchos y muchas que vamos en contra de esa frase popular, calladitos no nos vemos más bonitos, nos morimos más lentito. Tenemos que ejercer el derecho a la voz. Nuestra biblioteca escolar entonces, con vida y movimiento, va a ser un lugar para tener acceso a los acervos y a las expresiones culturales diversas, tanto las que están representadas en los acervos como las de esta comunidad escolar que va a ir a estos espacios. Y tenemos que ejercer este gran valor del reconocimiento a la diversidad y a la otredad. Son espacios también para aprender a participar, como ser parte de. Es poco... ¿cómo decirlo? En este momento hay muy poca posibilidad de ser parte de todos juntos de la misma manera por las características de esta charla, pero en realidad cuando tenemos otro espacio distinto, y ustedes lo tienen en la escuela, donde estamos de manera horizontal con los alumnos, tenemos que hacer uso de esa posición, de incorporarnos colectivamente y ser uno más en los grupos. Y para aprender a construir la democracia, la libertad, la justicia, y para aprender a ser con otros y
hacer mundo como esta posibilidad de no quedarnos quietos ante el desastre ambiental, ante el desastre de guerras y de violencia que padecemos en el mundo, ¿no? Pero comenzando desde nuestros pequeños espacios. Dice Eduardo Galeano, que seguro esto es bien famoso, lo deben conocer, que cada persona en cada lugar pequeño, haciendo acciones pequeñas, puede cambiar el mundo. Entonces, todo lo que hagamos cuenta y todo es transformador. Tiene la potencia de ser transformador si así nos lo proponemos y con esa intención lo realizamos. Y bueno, hay mucho más, yo les quería mostrar fotos de otras escuelas, de bibliotecas, nada más mientras me voy despidiendo y aparecen, les iba a hablar del programa Rincones de Lectura, pero ya no nos dio tiempo, pero les enseño de cómo está organizada la colección, eso pues será en otro momento, hay catálogos, etcétera, pero les quiero mostrar un poco cuál es la actividad que se pretende, que los niños y jóvenes puedan elegir los libros que quieren elegir, libros de la biblioteca escolar, que no impongamos las lecturas, porque necesitamos promover. Cuando yo dije el ejercicio de la libertad, es dar en principio la oportunidad de que los chicos, nosotros pongamos simplemente menúes, como un menú de deliciosas opciones, ¿no?, para leer, y que los chicos vayan y elijan aquel libro que les guiñe el ojo o que les hace pss, pss, aquí estoy, pero que ellos sean quienes elijan sus lecturas y las compartan, ¿no? Tenemos que dar ese espacio a la compartencia de las palabras, de las experiencias y de los saberes. Niños y niñas, y digo, aquí tengo, no tenía fotos a la mano de adolescentes, que hoy es el tema, pero creo que como concepto y noción de biblioteca escolar es válido para biblioteca escolar en preescolar, en primaria, en secundaria, en media, en todos estos niveles básicos, ¿no? Esa es la oportunidad, ¿no?, de que hay niños y niñas y adolescentes que se forman como mediadores también de lectura, ¿no?, al compartir su propia experiencia con algún texto y la comparten, niños que pueden leer juntos incluso libros distintos y luego compartirlo, y luego dar este paso hacia la conversación y hacia la escritura, ¿no? Tratemos como de pensar siempre la escritura derivada de los textos que leemos y conversamos, porque va a ser una escritura muy poderosa también. Entonces, ¿cómo animar a un adolescente? Leemos con él y hacemos propuestas de escritura que podría ser tema de vengan al taller del viernes y sábado de poesía, y ahí vamos a trabajar algunos ejemplos, de cómo nos vamos de la lectura a la conversación a la escritura, ¿no? Y articular estos actos. Cuando está pasando esto, ya me voy a ir al último porque ya no da tiempo, pero cuando estamos haciendo estas acciones con un libro, un texto en medio, lo que estamos haciendo, déjenme encontrar, aquí hay de todo tipo de, aquí es. La propuesta es que en cada encuentro que nosotros propiciemos de niños, niñas, adolescentes y libros y nosotros, podamos realizar este círculo mágico de actos, que podamos leer, que podamos todo, ¡ay! Así. Es que está muy, muy, muy adelante. Perdone, yo lo estoy viendo acá, pero ustedes no lo están viendo. Pásale, más adelante. Todavía le falta, es que ahí había muchos ejemplos de bibliotecas mexicanas escolares, pero bueno, pásale. Y luego de otras así que no son mexicanas, que son de escuelas ricas hacia el final, estas, por ejemplo, así que dices, wow, así quiero todas las bibliotecas escolares. Bueno, pues ahí está. Muy bien, entonces la propuesta es que ustedes se encarguen primero de montar su biblioteca escolar con todas las características que ya revisamos, y luego inviten a los grupos escolares y en esas sesiones las conviertan en auténticas experiencias significativas que nos toquen, incluidos nosotros, nos trastoquen y nos transformen. ¿En qué? En el ser que estamos siendo cada día. Entonces, que ahí haya lectura, un espacio para leer, para conversar, para pensar, o sea, movilizar las ideas, la memoria, las proyecciones, los sueños, los deseos, para escribir con escrituras expresivas y creativas,
para sentir, o sea, movilizar nuestra emotividad toda, para volver a leer, a escribir, a conversar. Es decir, es, como insisto, un círculo mágico, ¿no? Podemos empezar en cualquier punto, podemos empezar en la escritura de ese chico, pero tratemos de seguirnos con estos otros actos. El material de lectura puede ser el texto que está escribiendo ese chico. Bueno, y cierro con Colorín Colorado, con la famosísima frase de Gianni Rodari, que dice, ya no voy a leer todo lo que dice en el prólogo, solo voy a decir su frase emblemática: tenemos que asegurarnos de que todos los usos de la palabra sean para todos y todas, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo ni esclava. Esa es la tarea, la invitación y sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas